Dios ha estado hablando que en Nicaragua hay tiempo de alumbramientos. Y Dios ha dicho que en Nicaragua, en este tiempo, lo que viene es un nuevo nacimiento. Así que vamos a declarar la palabra. Mientras tanto, hacemos el acto profético en Isaías 43, versículo 19, dice: he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Déjame decirte algo, Nicaragua. Tu tiempo de nacer de nuevo ha llegado. Y hoy vamos a hacer este acto profético con esta bebé. Esta bebé representa nuestra nación Nicaragua. Quiero que los pastores que están ahí atrás puedan extender su mano hacia esta bebé que representa Nicaragua. ¿Qué es lo profético? Lo profético es el cumplimiento de la palabra escrita. Lo que Dios ha dicho, ya ha llegado el tiempo del alumbramiento de Nicaragua. Nicaragua, han llegado tus nuevos comienzos. Nicaragua, ha llegado el tiempo de lo nuevo. Dios va a hacer cosas nuevas. La palabra de Dios también dice en Ezequiel 11:19, en este nuevo alumbramiento, en este nuevo nacimiento, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Su palabra dice en Ezequiel 11:19, y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra que está en medio, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. En este nuevo nacimiento, yo quiero que usted se una ahí desde televisión, ahí donde usted nos está viendo desde su casa, y todos los pastores, y declaramos: Padre Celestial, proféticamente, Señor, en este momento levantamos a esta bebé representando Nicaragua. Declaramos sobre Nicaragua nuevos comienzos, lo que está por venir para Nicaragua. Señor, tú ya lo has hablado. Hoy declaramos el cumplimiento de todas tus promesas. Nicaragua, el tiempo de un nuevo nacimiento ha llegado para ti. En este nuevo nacimiento vienen cosas buenas, extraordinarias, promesas maravillosas para Nicaragua. Tiempo de un renacer, Dios mío. Tiempo donde tú restauras todas las cosas. Tiempo donde tú enderezas todo lo torcido. Tiempo donde tú levantas Nicaragua delante de las naciones, no para hacer oscuridad, sino para brillar en medio de las naciones de la tierra. Nicaragua, brillarás en medio de las naciones de la tierra. Nicaragua, serás conocida como algo tierno, como algo lindo, como algo apreciado delante de Dios. Nicaragua, tú eres la niña de los ojos del Padre, y aún las hebras de tus cabellos están contadas delante de Dios. Nicaragua, tú eres la niña de los ojos del Dios Todopoderoso, y en este nuevo nacimiento el Padre te defiende. En este nuevo nacimiento tu Padre se levanta. Nicaragua tiene un Padre que la defiende, y ese Padre se levanta por Nicaragua. En este tiempo profético declaramos que el Padre Celestial se levanta a defender Nicaragua, se levanta a cuidar de ella, se levanta a protegerla, se levanta a cubrirla, se levanta a restaurarla, se levanta a animarla, se levanta dando palabras de identidad y de afirmación sobre nuestra bella Nicaragua, en el nombre poderoso de Jesús.